contentos. Este año cumplimos 140 años como maipuenses, como partido, Maipú, es decir, desde cuando se denominó al pueblo como cabeza de partido de Maipú. Esto fue en 1878, donde está el decreto. Así que estamos todos los maipuenses, creo que con mucho afecto a esta fecha y preparados para celebrarlo. Son 140 años. Siempre cuando es un número redondo es como que nos da otro sentir, otra particularidad a la celebración. Así que bueno, hay un montón de cuestiones que hemos organizado para que estén en el marco de esta celebración, como va a venir una obra de teatro para niños el día jueves 20, del Ministerio de Gestión Cultural de la provincia, para los jardines de infantes, que habla de los sueños. Después va a haber un taller para adolescentes de realización de videojuegos. Va a estar el concurso literario de cuentos desde la Biblioteca Juan José Elizondo, que tiene un aporte económico con los premios, para también en el marco de esta celebración. Va a estar también una muestra de un hijo de un maipuense en el museo el día 19, de un hijo de un maipuense, de Sergio Casamayor, que viene, cada vez que viene a Maipú saca fotos, y entonces la armó la muestra, la presentó en Mar del Plata el año pasado, y este año va a estar también abriendo la muestra del mes de septiembre en el museo el día 19. Más allá de esto, también vamos a tener un trabajo con jóvenes el día martes 18, con el proyecto Orienta tu Futuro, que también es pensar en nuestros jóvenes, en su futuro, y que analicen desde su meta de estudio universitario, terciario o laboral, o desde laboral. Estoy con el equipo también del COPRED, de la provincia de Buenos Aires, el día martes 18, vamos a empezar a trabajar con los jóvenes. Y después ya empieza a venir lo festivo, el 21, desde la Secretaría de Acción Social están armando un picnic, y bueno, vamos a estar articulando desde la Secretaría de Cultura toda la parte de música, para que canten las bandas, toquen libremente, haya un momento de escenario libre, y bueno, y sumarnos a esta actividad entre todos, como siempre organizamos desde el municipio de Maipú. Y el día sábado 22 vamos a estar con esta gran velada del cierre del ciclo Maipú en Concierto, con César Banana Pueyrredón, esta gran figura del rock nacional, un artista de nivel nacional muy reconocido, que va a estar pisando el escenario de la Sociedad Italiana ese sábado a las 21:30. Sumado a todo esto, el día martes 25 se va a hacer, como venimos haciendo, la vigilia, un espectáculo el día antes del día de Maipú, del día de la celebración neta del programa de Maipú. En ese día va a estar el programa El ABC del Rock, que va a estar Nito Mestre. Es un programa que hace el Senado, que lleva por diferentes lugares el Senado de la provincia de Buenos Aires. Es Daniel Salvador, quien está a cargo de la cabeza, el presidente del Senado, que bueno, trae esta propuesta a Maipú y es aceptada para este día, en la víspera del aniversario. Y esta propuesta va a comenzar a las 19:30, a comenzar temprano, con la cantoría juvenil, que van a ser dos o tres temas del repertorio del rock nacional. Luego va a estar una banda, El Sol de Saturno, que va a interpretar diferentes temas. Más o menos será unos 40 minutos más de espectáculo. Y después va a estar cerrando, dando una charla y haciendo un poco de música, Nito Mestre. Es una velada para empezar a vivir profundamente esta fecha. Y ya el miércoles hemos acordado con la inspectora distrital, con la inspectora profesora Marta Vargas, también un cambio de actividades para las instituciones educativas que funcionan en el turno tarde, para que se sumen a la actividad. Así que se ha convocado para una actividad que va a comenzar en la mañana, para quienes van a adornar árboles, van a adornar sectores, se van a poner en sectores de la plaza, se va a armar en el centro todos los artesanos. Aprovecho también para invitar a los que no se sumaron, todo lo que es el paseo ahí del centro de la plaza, sobre que sería la intersección de Sarmiento. Ahí se van a poner todos los artesanos con lo que quieran para vender. Están ya muchos colegios, ONG, pidiendo ya los lugares que van a vender comida. Así que también convocar a la comunidad que se sume a este festejo, a comprar y a colaborar, porque muchas instituciones aprovechan estas jornadas de encuentro también para recaudar, para tener otro fin
en su institución para poder volcarlo a otra actividad. Así que es un poco de trabajar la camaradería, trabajar el estar juntos, el colaborarnos entre todos, ¿no? para poder así trabajar y estar juntos como comunidad. Las instituciones educativas se van a volcar, el desfile va a empezar a las 14:30. Tenemos bueno, la promesa de los militares que van a estar presentes también, diferentes escuadrones de milicias argentinas, la banda y también bueno, todas las instituciones educativas, jardines, colegios primarios, secundarios, ONG, las comparsas, es decir, todos los barrios, las CBR, están todos invitados a participar en el desfile, a hacer un desfile masivo, queremos que sea, y luego ya nos vamos a preparar para una bailanta que va a estar el grupo Diamante 2 para celebrar ese día. Y me salté lo de la mañana, que en la mañana se comienza con una misa para rezar por la comunidad, que bueno, el padre Julio Aguiar ofrece la misa, y a las 11 horas estaremos en el Monumento a Madero poniendo la palma, recordando a nuestro fundador, y después en el acto protocolar donde bueno, el intendente municipal dirigirá la palabra, el saludo para toda la comunidad de Maipú. Así que bueno, una jornada para vivirla plena, pero creo que resaltar lo más importante, mancomunarnos, unirnos, disfrutarla porque es nuestro día, es el día en el que salimos a la calle, nos mostramos unos a otros lo que son nuestras instituciones, ya sea educativas o ONG, lo que hacemos para que también la gente comparta lo que hacen otros y lo vean y lo disfruten y bueno, y por ahí se sumen. Así que bueno, trabajando a full para que este día sea lo más lindo para todos los maipuenses.